Su programa Mola Mogollón, soy Trino Almodóvar. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Para nosotros es un orgullo una vez más estar con el maestro Víctor Manuel Espinosa. ¿Ya te ha tocado la experiencia Chora Radio? Sí, claro, la disfruté. Dos horas, creo. Sí, fueron dos horas. Un sí. Intensivo. A ver qué más te podemos exprimir. Aquí estoy para lo que ustedes me digan. Navarrete creo que tiene cuestiones. Sí, pero yo no quiero exprimir nada. Yo vengo nada más contento de platicar y de enterarme que estoy por fin ante una voz que me ha acompañado a través de los Simpson por muchos años. Tú fuiste voz de Homero. Como que se lo han repartido tú y Humberto, ¿verdad? Sí, Humberto estuvo 15 años y después yo entré otros 15 años. 16. Otros 15 años. A partir de la temporada 16 estuve ya en Los Simpson. Pero ya no lo estoy haciendo. Tengo casi 2 años que no lo hago. Bueno, ya, sí lo hago, pero no para el doblaje. Oye. Sino para tu casa. Para mi casa, para los cuates, para los amigos, me para gusta la gente. Porque luego de repente le pides, oye, Víctor, pues para mi mensaje de voz, ¿no? Entonces, de repente, para un cumpleaños. Y entonces ya Homero, ¿no? Pues que ¿cómo se llama? Chema. Entonces, Chema, ya, ¿no? Le dicen, ¿no? Sí, pues es que la gente también me busca por el personaje. Y algunos creen que yo puedo actuar como el personaje, o sea, que yo me convierta en el personaje. Claro. Y luego me pide un autógrafo y les digo, mira, ni soy Homero, ni soy el que escribe los episodios, ni soy un dibujante. Yo no regalo autógrafos, te regalo un audiógrafo. Y entonces les hago a Homero, depende de lo que ellos quieran, si es el saludo para su mamá, para sus hijos, sin decir groserías, babosos. Digo, a ellos. Sí. Oye, cuando te invitan a la cantina a unos alipuses y a medias no te empiezan a dar lata con que hagas las voces. No tomo, no soy alcohólico, no tomo alcohol. Y no van a acompañar, por ejemplo, que tus amigos de pronto te dicen, o en la fiesta, en la reunión, tampoco te gustan las reuniones. Sí, sí me gustan las reuniones, pero como convivo con gente que se dedica a lo mismo, creo que sería un poco raro. Pero sí. Si eres la voz de Homero, ¿cómo no bebes? O sea, tiene que ser... ¿Ni cerveza? El que bebe es el personaje, no el que lo interpreta. Claro. Es que es también un poco complicado el hacer un personaje. Si me gustara a mí el personaje, no podría grabarlo porque estaría emocionado haciéndolo. Ajá. Y ahí se necesita neutralizarse primero para poderlo interpretar porque entra en sus locuras el personaje. A ver, un poco expláyate en eso. O sea, no tienes que emocionarte mucho. No, tengo que tener las emociones de cada personaje. Por ejemplo, soy la voz de Wong en las películas de Marvel. Sí, la del Doctor Strange, que te acuerdas que tiene un como oriental ahí. Que el supremo hechicero. Hechicero oriental, cosas. Sí. Ajá. ¿Y cómo es la voz? Nada más le engolo un poquito. Hablo de esta forma. Señor Strange, no te acerques a él. ¿Ustedes? ¿Quién les dijo que dejaron de palear? Cosas de ese tipo, ¿no? Y pero nada de que... No que lee él, ni nada de eso. ¿Eh? ¿No? Nunca ya ando en el estereotipo, ¿no? De no que lee él y pelo. Del Chino Herrera. No, eso no. Ahí van dirigiendo el director de estas películas. Ricardo Tejero fue quien hizo la voz de Gollum en las del Señor de los Anillos. Buenísimo. La voz de Jack Sparrow. Ah. Ricardo Tejero. Y él va diciendo qué es lo que quiere, apoyado obviamente con la imagen, porque vamos viendo la imagen y casi al mismo tiempo leer lo que dice el personaje, ¿no? Y también al mismo tiempo, si entre tareas simultáneas, tengo que escuchar lo que se va diciendo en inglés o el idioma que se vaya a doblar. Ver la pantalla, escuchar, ver el texto y sentir, y aparte escuchar las direcciones, tanto de indicaciones del operador y las direcciones que va dando quien lo va llevando. Y una cosa de pronto sucede que tú tienes que ajustar porque no necesariamente el diálogo que te están escribiendo va con la manera en que mueven la boca. Sí, ese es el lip sync. Eso es lo más fácil del doblaje. Incluso, ¿lo más fácil? No, sí. Se me hace lo más difícil. A mí no, también. Es lo más sencillo, el lip sync. Don Esteban Siller, que tú conocías. Sí, Esteban Siller, que eras como tu, pues digamos, tu maestro, ¿no? Pues de cierta manera fue como mi papá, como Esteban Siller. Él era la voz de Misión Imposible, por ejemplo. Ah, claro. A ver, tú la imitas muy bien. Jim, tu misión es ir a... Es que no me acuerdo de lo que decía, pero si hablo como, por ejemplo, la tortuga de Kung Fu Panda, decía, hemos encontrado al elegido.
Kung Fu Panda. Por ejemplo, ese tipo de cosas. O ¿no? Gargamel. No, Gargamel, sí. ¡Ay, cómo odio a los pitufos! Los exterminaré aunque sea lo último que haga. ¡Lo último que haga! Risas, oye, llantos, todo lo que tenga que ser el personaje. Pero que le cambias hasta el tono. Pues, o sea, no es que subas la voz, sino que toda la... La voz tiene otra inflexión y tiene otra... Sí. Suena diferente. Sí, yo estoy estudiando... Bueno, estuve estudiando algunos años para fonetista y ahora doy clases de eso para muchos compañeros de doblaje. ¿Qué es eso? El estudio del sonido de la voz. Entonces yo les doy las clases a los compañeros para que también puedan transformarla, ¿no? Lo que le llaman colocar, la vas modificando de alguna manera. Sí, es uno de los elementos, la colocación. Pero también el tipo de aire. Por ejemplo, en la película de Los Simpson, que también me tocó en el 2007, al final Marge le dice algo a Homero, creo que le da un beso, sí, y Homero, Marge dice algo como, el mejor beso que he recibido, algo así, y él dice, el mejor beso de tu vida hasta ahora, romántico, y es con un aire más cálido. Y no puedo decirle de esta forma, el mejor beso de tu vida hasta ahora. Me salgo del personaje, de la interpretación. Y él, por ejemplo, en la escena del puerco, con el, que está Homero en el sillón viendo la televisión, que se dan un beso al burro y el hombre abejorro ahí en la pantalla, el, Homero y el puerco se ríen y Homero se cae del sillón y se voltean a ver los ojotes de ambos, ¿no? Y Homero le dice muy romántico también, deberíamos besarnos para romper la tensión. Inmediatamente tengo que hacer el cambio porque entra Marchi. Les pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¡Nada, nada! Y yo no puedo cambiar el volumen, o sea, no puedo más parar la escena para que yo cambie de aire. Claro. Tengo que saberlo hacer y también retirarme del micrófono o acercarme, no, seguro sí, que sí, se sí necesita. Suena ya como de oficio eso, como de ya virtuoso. Sí, es un oficio completamente el doblaje. Oye, Víctor, a propósito de esas clases, ¿podrías platicarle a todos los choreros que están viendo el programa y los que no son choreros también, ese curso que estás aquí en Guadalajara, lo vas a impartir? ¿Cómo pudieran? Porque cualquier persona que tiene estas ganas de hacer doblajes, ahorita estoy pensando que Navarrete también podría, en vez de firmar, decir en las voces arriba Totonilco, por ejemplo. Entonces ya muchos de los... Ya, ahora sí me iría bien. pero tú, este curso... platícanos, ¿cuánto dura? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿El costo? Todo. Sí, es necesario pues, un nivel, digamos, para entrar. O... Solamente se necesita que tengan la preparatoria. Okay. Para que tengan el reconocimiento, pues, de lo que se va a estar hablando. Abordamos temas de anatomía, fisiología, cosas básicas de la enseñanza media básica. Y partimos de ahí. Lo otro es que si son actores, mejor. Actores de teatro, actores de cine. Ah, claro. Porque también depende de lo que quieran hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, hago audiolibros, soy narrador de audiolibros, ahí pueden encontrar también en Audible. ¿Cuál es el más famoso que has hecho? Juego de Tronos. Juego de Tronos. ¿Tú 8 libros. Pero es que, ¿saben? Él hace todas las voces en Juego de Tronos. Sí. ¿De veras? ¿De plano sí? ¿Todos? ¿Mujeres también? Mujeres, suena niños, niñas, eso. Adolescentes. ¿Dragones también? No, gigantes sí, dragones no. Sí. A ver, una mujer, la que conocemos que... Arya. No, podría ser, por ejemplo, la reina Cersei. A ver. Que tenía que hablar de esta forma más elegante. Se dirigía al señor Stark entre déspota y elegante. Esas arrogancias que tenía ella constantemente porque ahora ya era la reina de los 7 reinos. Y tenía que hablar de esa forma. Por ejemplo, él tenía que contestarle con esa fuerza también. Reina Cersei, si usted no se retira de los 7 reinos, será ejecutada. Usted lo sabe bien. Pero recuerde que también cuando muera mi esposo, yo seré la madre del próximo rey. ¿Y quién podría resultar ejecutado? Sería usted, señor Stark. ¿Algo más que quiera hablar conmigo? Vámonos, siguiente escena. Oye, pero qué bonito. Qué perro. Me suena como que esa es una obra grande. O sea, ¿cuántas horas son te avientas ahí? Durante meses, porque fueron 8 libros. El primero fue uno de los maestres que cuenta la historia del Rey Loco, de ahí de la serie de Juego de Tronos. Y me la aventé así. Fueron 800 páginas. Hablando de esta forma todos los días. Y... Esa era la voz narrativa. La voz narrativa, exactamente. Y después sigue la saga ya de Juego de Tronos, con un aproximado entre 1.200 y 1.000 páginas a 1.200, más sí, o menos. Sí, claro, claro. O sea, el libro completito. Sí, claro. De más la serie de libros. Así es, hasta el prólogo, tener que grabarse. Son muchas horas que se invierten. Pero, por ejemplo, hay participaciones, bueno, libros más pequeños, que pueden ser de 300 páginas.
Y esa de 300 páginas la puedo hacer en una semana aproximadamente. Pero de 1,200 páginas puede llegar a hacerse hasta de 2 o 3 semanas, más o menos. Es una tendencia muy fuerte ahorita, ¿verdad? Los audiolibros. Sí, sí, o sea, sí, mi hermana Diana se está aficionando a los audiolibros y me dice que es un canalazo, cabrón. Que creía que no le iba a gustar, ¿verdad? Ajá. Como pensamos muchos. Y que en cuanto empezó a caminar con su librito, se enganchó. Manos libres. Sí, claro. Claro, sirven de compañía. Es como las radionovelas. Claro, claro. Hay audiolibros que piden que solamente sea narración y que el narrador interprete a su vez a los personajes. Pero sí queda distanciada la gente de... O sea, el público no va a entender quién está hablando en algún momento, ¿no? En una de las escenas del Rey Loco, la mamá del Rey Loco, en ese momento niño él, la van a secuestrar y ve que va con los dos niños, los dos príncipes, y le dicen, no, en lugar de llevarte a ti, nos vamos a llevar uno de tus hijos. Pero uno de ellos va a morir. Y yo tenía que estarlo narrando de esta forma. Ella, pensativa, se quedó viendo al menor, pensando, él no será el rey, sino el mayor. No recuerdo los nombres. Sino el mayor. Así es que ella decidió, y ahí dice yo, es que falta que la mujer hubiera pensado, ¿no? Porque es una voz pensamiento. Y como no lo hubo, a mí se me hacía muy difícil. Entonces tenemos que hacer que la narración se convierta en algo mágico para que el público pueda entender perfectamente qué está ocurriendo. Llevan, por ejemplo, es que yo estoy muy desconectado, pero, o sea, pero ¿hay efectos de sonido y música nada y todo? No. Todo es con la voz, en los audiolibros. Pero sí tienes que hacer las voces porque muchas veces, pues a veces la narración dice, dijo fulanita, pero a veces no. Entonces tú tienes que hacer la voz para saber que es fulanita la que está contestando. Así porque es. Porque si es la misma voz, no sabes qué es diálogo o no, ¿verdad? Me imagino. Exactamente. Para nosotros no sería complicado porque vamos leyendo, pero para el público sería todavía más complicado. O sea, es que hay que leer para el público. Ajá. Y que la gente entienda dónde está el cambio del personaje, en qué momento está haciendo. Por eso en Juego de Tronos, sin problema, pasaba de... De la voz de Arya, por ejemplo. Si estaba hablando de esta forma en el primer libro, en el segundo ya tenía que tener un poquito la voz más grave. Ya estaba creciendo. Ya estaba creciendo, así es. ¿Y si te tocara un adolescente, esos que hacen gallitos, no hay bronca? Sí, también lo tengo que saber hacer. Por ejemplo, el rey Joffrey, que era más arrogante y se ponía más agresivo con ellos. Sí, también hay que hacer los cambios. Oye, ¡los voy a matar! ¿Y los niños? ¿Y los niños? ¿Cómo vamos a mandar? Los niños, me han preguntado que si hago niños y les digo, no, soy estéril. O sea, me refiero a que no puedo hacer voces de niños tan fácil. Los interpreto, pero es un poco complicado. Ajá. Es que me piden voces de ancianas, por ejemplo, lo que me pedían en algunos trabajos. Y obviamente hacer una anciana implica mucho estudio de la persona, cómo habla, cuáles son sus palabras. Que si se pone a contar una historia y le da tristeza, también saber qué hacer con ese sonido. Y por poquito yo sé mamá Coco. No, si no estaba aquí en México. Lo hablaste como de Guadalajara, como viejito jalisquillo. No, sí, es que es una señora que vivía en Guadalajara. Él hace un acento michoacano. De Michoacán. De michoacano. Sí, pues es que mi familia es de Michoacán. También pues. Tienes que hacer, ándale. A ver, todos son michoacanos. Es que ya, cuando tú fuiste se vaya pa'l cerro, yo le dije, no te lleves a los perros, porque allá hay mucho humo. Estaban quemando el pastizal que estaba ahí. No, mano. Llegan todos mugrosos. Aquí ya llenan todo de tizni. Ya ni la friegan, mano. Manu. No es mano. Manu, sí. Vale, dicen también, puede ser vale. Es que lo que termina en E, ellos lo terminan en I, y lo que termina en O, ellos lo terminan en U. En U, sí. Así es. Y hay que saber todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, para para Juego de Tronos, yo tuve que ver la serie. Casi iba por episodio. Veía el episodio y el día siguiente ya me tocaba grabar esa. Yo digo que es buena, ¿no? Yo digo que, o sea, una idea millonaria es hacer Juego de Tronos para la chora, pero en acento michoacano. Sí, y de Jalisco. Y de Jalisco. Peleados ahí. De Arandas y de Michoacán. Sería bueno. Pues órale, organízate. Allá vimos unos monstruos bien grandotes. No, ¿sabes lo que habíamos dicho? Que hay mucho dragón. Los sistemas estos de GPS como Waze y eso. Sí. Que nosotros guiemos al carro, cabrón. Sí. ¿No? Ir a darle vuelta aquí a la derecha porque si le das a la izquierda vas a llegar ahí. Te dije que a la izquierda. ¿Cómo eres guaje? Te dije que a la izquierda. Guaje. Mira, aquí hay un topi adelante. Oye, es que manejas una, ahora sí que es un arcoíris enorme de miles de cosas, pero también Víctor hacía al Papa Juan Pablo II. Ah, sí. Sí, me tocaron algunos doblajes también para Juan Pablo II y también tenía que ver la época en la que estaba esa grabación, de cuándo la habían tomado, ¿no? Por ejemplo, 1979, que salió ahí al balcón de la Basílica de Guadalupe y dijo ante la gente, México sabe cantar.
México sabe rezar, sabe bailar, pero más de todo sabe gritar. México, siempre fiel a Dios. Y después, unos años después que regresó acá a México, él ya tenía unas carencias vocales, sobre todo. Y conforme pasaba el tiempo, la ya, deficiencia de voz... Como el Cardenal Sandoval, ¿cómo? Incluso tengo que tomar la postura. Se fue haciendo bolita, ¿verdad? Sí, híjole. Y tomas la postura hasta para hablar, ¿verdad? Incluso sí, hacia claro. El lado donde caía la cabeza. Me ponía el micrófono aquí. Y yo hablaba de esa forma. Y si él hacía este gesto, se va cerrando yo hacía todo, el gesto, ¿no? Sí. Y el cambio de voz, pues obviamente tiene que permanecer. Como hablabas de la anatomía que necesitan saber, es precisamente para saber dónde poner la voz dentro de digamos, que es una que puede ser del estómago, pero otra puede ser garganta, otro nariz, ¿o cómo es? En este caso, el efecto que se causa son cuatro elementos. Las cuerdas falsas. Cuando bostezamos, hacemos ese sonido. Uh-huh. Y hay gente que se queda hablando de esta forma. Y hay compañeros locutores que son a los que dejan en los turnos en la noche porque son los que arrullan a la gente con su voz. Porque como es de bostezo la voz... También compañeras que hablan de esa forma. Sí. Sí, muchas compañeras. Es un clásico. El compañero Trino. Sí. Ese es un efecto, las cuerdas falsas. Sí. Está otro que es la pared de faringe, que es con la que hago la mayoría de personajes ancianos. Y basándome en esto, pues puedo hacer también una expresión agresiva, no sé, de los malos. Arrogante. Sí, los malos. Oye, pero ¿qué es eso? Primero tienes que empezar ubicando cuál es tu voz, o sea, a la hora de estos cursos, por ejemplo. Sí, o sea, ubicar tu timbre y cómo hablas, o sea, primero tú el timbre, o qué. El timbre es único. Lo que sí se aborda al principio es la mente. ¿Quién soy yo en mis pensamientos, ¿no? Por ejemplo, son premisas históricas, psicológicas, sociales y culturales, para que mis premisas no entren con el personaje. Porque, por ejemplo, si yo estuviera siendo Homero Simpson todo el tiempo y llegara aquí con ustedes, ya hablaría así. Porque se le llama síndrome de posesión, cuando un personaje... Ya no puede salir del personaje. Como cuando los actores se clavan en el personaje, ¿verdad? Johnny Weissmuller, que hizo a Tarzán, que nunca se lo pudo quitar. Él es uno de los que tienen este síndrome de posesión. Es conocernos primero nosotros mentalmente, cómo somos mentalmente. A través de premisas históricas, psicológicas, sociales y culturales. Y después, ¿qué tipo de sentido utilizo yo con más frecuencia? Hay gente que cree que para la voz hay que tener bien afinado el oído. Uh-huh. Y lo que se tiene que afinar es el tacto interno para saber cómo cerrar, en qué momento hacerlo, cuánto elevar. Por ejemplo, cada colocación que hago, se pueden hacer cada efecto que estoy mencionando, ¿no? Cuerdas falsas, pared de faringe, cartílagos adenoides y constrictores, que es con lo que hace Homero. Les digo cómo hacía Homero. La colocación de Homero, aquí si me alcanzan a ver, si se ve en la pantalla. Uh-huh. Desciende hacia la tráquea y ese es un engolamiento de voz. Así tiene que permanecer yo desde principio a fin del episodio hasta para cantar. Bajo la laringe, que es un efecto que también hacía, por ejemplo, Vicente Fox o Enrique Bermúdez de la Serna, los mismos. Sí, claro. Ah, ese, son claro, engolados. Sí, claro. Y entonces, para hacer a Homero, bajo la laringe y ahí la mantengo. Y luego presiono los músculos constrictores, son los que constriñen la laringe para hacer la deglución de alimentos. Ajá. Entonces, junto a esos dos elementos, engolamiento con constrictores, y ahí estoy haciendo ya un acercamiento a la voz. Suena complicado, cara. Es sencillo ya cuando uno lo va conociendo. Sí, es práctica. ¿Cuál sería el más cansado? El que dices, no puedo aguantar mucho rato haciendo ese tipo de voz. Pues hasta el momento no uno que me haya con cansado. Con técnica cualquiera. Sí. Porque incluso, por ejemplo, algunos, por ejemplo, cantantes, pueden hacer la voz de esta muy aguardentosa como de blues. Uh-huh. Y sin lastimarse. De hecho, pues finalmente los cantantes sí, oye, negros... Sí, para no lastimarte la voz práctica. Debes tener cierto tipo de trucos, ¿no? ¿O qué? Pues más que trucos, yo creo que sí es saber también qué es lo que están haciendo. Como técnica. A lo mejor inconscientemente lo pueden hacer algunas personas, pero consciente se puede mantener el personaje o la voz que se está haciendo y no dañarse. Explicaba justamente esto de Homero, ¿no? Si yo bajo la laringe y pongo los constrictores, me faltan más elementos. Los labios como si fuera pico de pato, porque así está la imagen. Y la otra es la lengua detrás de los dientes superiores. Labios de pato, la lengua detrás de los dientes superiores para la pronunciación, el engolamiento, los constrictores, y ahí tengo ya la voz estructurada. ¿Pero qué pasa si le va a gritar a Bart? ¡Bart, pequeño demonio! ¡Ya te dije que no tomes mis cervezas para jugar a los misiles! ¡Eres un...! O si se ría, igual. Permanecer con todos los elementos. No puedo soltarlos porque si los suelto se va a perder el personaje. Se va. Y, por ejemplo, en la película de Los Simpson, duré 6 horas grabando. Desde que llegué, me pidió la directora, que en ese momento era Marina Huerta, quien hacía la voz de Bart y de Marge.
ella me pidió que desde que llegara no soltara el personaje, para que no se fuera a perder en ese tiempo, ¿no? Y es, seis horas de grabación. ¿Toda la película la hiciste en 6 horas? Sí, toda la película. No manches, es que es nada. O sea, en tiempo es nada. Pues no. Llegaste y hasta que terminaste no te pudiste ir. Así es. Wow. Sí, después me pidieron que hiciera un par de tomas más que habían quedado ahí perdidas, porque no mandan toda la película. Mm. Mandan algunos bosquejos nada más, ponen la imagen y el personaje no se ve si se está moviendo o no, o qué está haciendo. Por ejemplo, cuando está peinando al puerco, que le dice, tienes tantos estilos. Esa yo no la vi, la escena, nada más fue un bosquejo ahí, y escuché la voz original de Dan Castellaneta y escuché que dijo eso, y yo me tuve que empatar con el sonido. Con lo que estaba. Ajá, y ahí ya nada más escucho. Tienes tantos estilos. Y como dije, estilos, al alargar eso, no cuadró con la imagen con el sonido, y tuve que ir a grabar eso, pero fue lo único que me pidieron. No pasa que, por ejemplo, no queda y lo hagan en un ajuste, digamos, digitalmente, que estiren algo o de plano hay que volverlo sí, a hacer. Sí, para las series, para las películas no. Les llaman theatrical, uh-huh. La película que va a cine. Ahí ya no se puede hacer que se compacte la voz o alargarlo, le llaman estiramiento. Ajá, claro, no la manipulan no, tanto. Ahí como, ya no, como se no graba. Se puede. ¿Todavía no están justo en peligro los dobladores con la inteligencia artificial? Pues acabo de ver unos que me espantaron, ¿eh? La verdad. Yo creo que sí está en peligro mucho trabajo, pues siempre y cuando no se tenga la capacitación o el reconocimiento de qué hace uno con su trabajo, ¿no? Ajá, ajá. Cosas que no se pueden doblar. Ese señor, don Esteban Siller, falleció en el 2013 y salió una película que ya se había grabado doblaje hace 30 años aproximadamente y me llamaron para imitarlo. No pudo la inteligencia artificial porque eran esos ajustitos que yo ya reconocía en este señor. Y era el presentador de un programa de televisión y hablaba así. Pero como había unos gises, tus tocayos ahí en el sonido, se escuchaba justo cuando él hablaba porque gritaba el actor, me pidieron que lo doblara. Y después cuando escucharon que se mejoraba eso, me pidieron doblarlo ya todo que participó él. Oye, pero película de 30 años. Incluso una voz tan, digamos, tan poco peculiar o tan... Porque en general los que tienen como una expresión Fox es fácil porque tiene todo un rollo muy ranchero, todo este rollo. Pero Felipe Calderón... Me costó mucho trabajo imitar a Felipe Calderón porque obviamente me pedían trabajos con características de los políticos. Pero, por ejemplo, Felipe Calderón me decía, la gente es que levanta la ceja. Bueno, eso no le está afectando en la voz, pero sí me ayuda en la expresión. Claro. Y, por ejemplo, yo tuve que escucharlo en varios... en varios momentos, en varias pláticas que él tuvo con la gente de su partido y después ya como presidente de la República. Y lo que a veces cuesta mucho trabajo, que es lo mismo que hace Gargamel, que también hizo Felipe Calderón, ese gallito que se escucha se llama laringofaringeo, que hizo el gallo Claudio, que hizo Shaggy. ¡Uy, hijo! Ese. Exactamente. Y, por ejemplo, estar hablando y repentinamente se le sale ese gallito. Ah, sí, cierto. Y tenía que estar bajo mi control. Y si se salía antes o después de que tenía que ser... Hay que grabar otra vez eso porque así no lo hace Felipe Calderón. Oye, y tú como estudioso de todo esto, ¿notas o estoy alucinando? Hay estilos de locución a través de los años y las décadas y estilos incluso de actuación en las voces. Si tú quieres recrear una serie de los 60, por ejemplo, un programa de concursos, me imagino que tienes que pensar que hablaban diferente, por ejemplo, Doctor IQ, a Luis Manuel Pelayo, a fulanito más reciente, ¿no? Del Regil. O sea, no solamente él como persona, sino como que había un estilo diferente, ¿no?, de locución. Sí, me han pedido también ese tipo de trabajos. Fue una locución de la piel del diablo a la radionovela. Ajá. Entonces yo tenía que decir, Jabones Palmolive presentan su radionovela favorita, La piel del diablo, con las actuaciones de Luis Manuel Pelayo. No recuerdo los actores, ¿no? Pero tuve que hacerlo de esa forma según la locución. Oye, de esa época. Sí, porque era... qué pena me da, porque se nos acabó el tiempo. Yo quiero seguir platicando. ¿Cómo? Pero mira, que vayan al curso de fonetista. Sí. Pero a ver, si... ¿te podrías quedar a hacer otro programa? Ah, yo encantado. ¿Sí? Ah, sí. Pues, ¿qué te parece si en el segundo programa le dejamos a la gente que te vuelva a escuchar para que también nos digas, no nos alcanzaste a decir cuándo empiezan los cursos, dónde y claro, todo eso? ¿Te parece entonces te quedas? Sí, por supuesto. Bueno, encantado. Amigos, es que yo tengo miles de preguntas todavía. Y yo sí quiero que se quede un ratito más. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Ahorita nos vemos en la siguiente semana. Te vuelvo a preguntar. Te mando con la misma ropa. No, así como estás. Órale, ya. Vámonos. Vámonos. Gracias, compañeros. Gracias. Pues se cuenta tu